sorpresa, atacando. Los escáneres detectan vida consciente. Alerta aumentada. Muéstrate.
Y ahora una sorpresa especial. Aquí tenemos la nueva incorporación de nuestra familia, la Nucanada Quantum. Sí. Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. Mamá y papá, ¿estáis listos para una noche en la ciudad? Pues coged una Nuka-Cola Dark helada y disfrutad de la experiencia más implacable contra la sed. Soy el cabo Downey. Por lo que sé, soy el último miembro con vida del equipo de reconocimiento de la sargento Lenier. Intentamos asegurar la embotelladora y una nueva variedad nos superó. Nunca he visto nada parecido. Un brillo azul tan fuerte. Más fuerte que el de ningún Lerk de la Commonwealth que haya visto jamás. Tiene que ser el Quantum que corre por este lugar. Abrimos brecha en su nido y se desparramaron. Retrocedimos, pero estoy seguro de que uno de esos malditos Lerks se largó con mi pierna en el proceso. El soldado Clay me arrastró para ponerme a salvo antes de que le enviase a prevenir a los demás en el campamento, pero pude oír los gritos desde aquí. Sé que no vendrá nadie en mi ayuda, y ni de coña voy a acabar siendo comida para alguna cría de Mayer Lerk, así que lo solucionaré por mi cuenta. Se despide el cabo Downey. Me da igual que Brad Bertón te haya nombrado papa. Ya no puedes decirme lo que tengo que hacer. Llevamos semanas encerrados aquí. Brad Bertón ya no existe. Nuka World ya no existe. Ya nada existe. No lo entiendes, Rex. Se acabó. La humanidad se acabó. Puede que seamos los únicos que quedan. ¿Y tú quieres seguir trabajando en este proyecto de mierda? ¿Por qué no despiertas, Kate? No sabes lo que está pasando ahí afuera. Podría haber soldados chinos justo encima de nosotros, y no lo sabríamos. El proyecto Cobalto... Esta es tu última oportunidad, Kate.
Todavía podría convencer a JC para que te deje quedarte si aceptas unirte al proyecto Cobalto. Lo primero de todo, para ti no soy Kate. Ya no. Y después, no, gracias. Ya me he hartado de ser tu rata de laboratorio. Ya he guardado mis cosas y mañana me largaré de aquí. Hasta entonces, ¿por qué no te limitas a quitarte de en medio? Venga, doctora Levitt, sé razonable. Cuando los Estados Unidos ganen esta guerra, seguro que cerrarán el proyecto Cobalto. Y podremos volver a hacer feliz a la gente. Es una de las científicas de más talento con las que he tenido el placer de trabajar. Y odiaría que se fuera. Estoy de acuerdo con el doctor Bennett. Esto no será lo mismo sin usted. Aprecio sus palabras, pero ya me he decidido. Joder, sí. Puede que Brad Burton... ¡Oh, qué demonios! ¡Estás alarmando! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué habla? ¿No hay forma de salir? No, Dios mío. Se acaba de sellar la puerta. Estamos atrapados aquí dentro. El botón de alarma en su despacho. Sella todas las zonas de alta seguridad. Su refugio, nuestro laboratorio, el centro de control de la central eléctrica, todo. Tenemos que afrontar los hechos. Puede que estemos mucho tiempo aquí abajo. Bueno, Rex, parece que conseguiste lo que querías. Bueno, Rex, ¿qué ha dicho la doctora Levitt? Tal y como esperábamos, no se unirá al proyecto Cobalto. ¿No le dijiste lo importante que es esto para la comunidad? Es decir, por si no se ha dado cuenta, estamos en guerra. Ni siquiera llegué a ese punto de la conversación. Sigue pensando que lo único que hacemos aquí son refrescos, por el amor de Dios. Además, es una pena, porque es la mejor química orgánica que tenemos. Supongo que, de ahora en adelante, tendremos que confiar en el doctor Medford. Espera, ¿se marcha? ¿Deja todo esto? No solo abandona su trabajo, se está colocando en la lista negra de nuestro sector. Cuando le hablé a JC de nuestra charla, estalló. Comenzó a quejarse de cómo había apostado por la doctora Levitt y de cómo ella lo ha rechazado todo. Ese hombre tiene contactos, Kevin. Si hace unas cuantas llamadas, para noviembre ella podrá colgar la bata de laboratorio para siempre. Joder, recuérdame que nunca haga enfadar a Bradston. Querías hablar, así que habla. No uses ese tono conmigo, Rex. Sabes perfectamente por qué te llevo a un lado. Le dijiste a Brad Burton que nuestro equipo trabajaría en el proyecto Cobalto sin consultarnos primero. No tengo por qué consultar primero. ¿Escuchas lo que dices? ¿Qué? Esperaba más de ti. ¿Qué pasa? ¿Es que ahora sois amigos íntimos? Pensé que aprovecharías la oportunidad de dejar de perder el tiempo creando sabores de refrescos para jugar con los chicos grandes, para variar. Te lo voy a poner fácil. O acabas con este estallido emocional y te unes al resto de nosotros, o voy a sacarte del equipo. Vete a la mierda, Rex. Recibirás mi dimisión para fin de mes.
una sorpresa especial. Aquí es donde producimos la nueva incorporación de nuestra familia, la Nuka-Cola Quantum. En la cámara de envasado llenamos con este delicioso líquido nuestras nuevas botellas de leche de la era espacial. Ahora una sorpresa especial. Aquí es donde producimos la nueva incorporación de nuestra familia, la Nuka-Cola Quantum. En nombre de los que formamos parte de Nuka World, espero que hayáis disfrutado aprendiendo sobre Nuka-Cola. Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. En nombre de los que formamos parte de Nuka-Cola, espero que hayáis disfrutado aprendiendo sobre Nuka-Cola. Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. Nuka-Cola comenzó su viaje en el año 2042, cuando nuestro fundador, John Caleb Bradberton, aún era un químico en ciernes. Bien. Bien. Mamá y papá, ¿estáis listos para una noche en la ciudad? Pues coged una Nuka-Cola Dark helada y disfrutad de la experiencia más implacable contra la sed. Nuka-Cola comenzó su viaje en el año 2042, cuando... John Caleb Bradberton aún era un químico en ciernes.
favoritas de la región. Nuca Cola Victory. Una Nuca Grape, Nuca Orange o Nuca Cherry helada. Ya está. En el origen de muchas de las variedades favoritas de la región, como la elegante Nuca Cola Quartz y la refrescante mente paladiótica Nuca Cola Victory. La gente adora refrescarse con una Nuca Grape, Nuca Orange o Nuca Cherry helada. Casi 2 años en perfeccionar la fórmula, pero a finales de 2044, el señor Brad Burton tuvo éxito y la Coca-Cola vio la luz. Nuca Cola comenzó su viaje en el año 2042. Tardó casi 2 años en perfeccionar la fórmula, pero a finales de 2044, el señor Brad Burton al fin tuvo éxito y la Nuca Cola vio la luz. En el oeste destacan las variedades favoritas de la región, como la elegante Nuca Cola Quartz y la refrescante Nuca Cola Victory. Nuca Orange o Nuca Cherry helada. ¡Mamá y papá! ¿Estáis listos para una noche en la ciudad?
Pues coged una Nuka-Cola Dark helada y disfrutad de la experiencia más implacable. Pero esto no es solo un recorrido, sino una de las diversas fábricas activas que producen Nuka-Cola. En la cámara de envasado llenamos con este delicioso líquido nuestras nuevas botellas cohete de la era espacial. Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. Nuka-Cola comenzó su viaje en el año 2042, cuando nuestro fundador... Mamá y papá, ¿estáis listos para una noche en la ciudad? Pues coged una Nuka-Cola. Pero esto no es solo un recorrido, sino una de las diversas fábricas. En la cámara de envasado llenamos con este delicioso líquido nuestras nuevas botellas cohete de... Y ahora una sorpresa especial. Aquí es donde producimos la nueva incorporación de nuestra familia, la Nuka-Cola. En nombre de los que formamos parte de Nuka-World, espero que hayáis disfrutado aprendiendo sobre Nuka-Cola. Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. Y ahora una sorpresa especial. Aquí es donde producimos la nueva incorporación. De nuestra familia, la Nuka-Cola Quantum. Mamá y papá, ¿estáis listos para una... Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. Por otro lado, aquí, en la costa este, la gente adora refrescarse con una Nuka Grape, Nuka Orange o Nuka Cherry helada. En el oeste degustan las variedades favoritas de la región, como la elegante Nuka-Cola. Por otro lado, aquí, en la costa este, la gente adora refrescarse con una... Mamá y papá! Pero esto no es solo un recorrido, sino una de las diversas fábricas activas que producen Nuka-Cola. Y disfrutar de la experiencia más implacable contra la sed. Pero esto no es solo un recorrido, sino una de las... En la cámara de envasado llenamos con este delicioso líquido. Y ahora una sorpresa especial. En nombre de los que formamos parte de Nuka-World...
Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. ¡Mientras mueres! ¡Los humanos están acabados! ¡Es la era del supermutante! Cuanto más te resistas, más me divertiré. ¡Sí! ¡Luchado humano! ¡Morirás a gusto! ¡Puedes considerar tu muerte como cosa hecha! Veamos cómo sangras un poco antes de morir. Haz lo que sepas. Me pegaré un banquete con tu carne. Pienso usar tus tripas como collar.
Bien.